Nosotros nos encontramos patrullando en el día de ayer, aproximadamente a las 01 horas del día 6, en donde procedimos a una verificación y fiscalización de un furgón de marca Ford de 3.350, en donde aparentemente llevaba pescado. Una vez individualizado al mismo, le dijimos que descienda, que lo invitamos, que descienda justamente del camión, que nos invite justamente a ver lo que llevaban al térmico. Y en todo momento se opuso justamente a lo que nosotros le decíamos, que queríamos fiscalizar o verificar lo que llevaba. En un momento dado, esta persona se encierra dentro del vehículo, hace caso omiso a la autoridad policial y quedó adentro. Se encerró y llamó al titular, al dueño de la mercadería. En un momento dado nosotros pudimos ver que era pescado y se presentó a la 20 minutos del procedimiento, el dueño de la mercadería, en el cual puso un candado e hizo una resistencia a la autoridad pública y se encerraron ambos en el rodado anteriormente mencionado, ¿no es cierto? Seguidamente, al tomar esta actitud, nosotros pusimos custodia, no sabíamos lo que llevaba bien, en claro, porque justamente pusieron un candado y querían el Ministerio de la Producción en el lugar. Y en ese momento, justo cuando hicimos las comunicaciones con el Ministerio de la Producción, que nos atendió el secretario Tión, bueno, nos dio las diligencias a seguir, a donde nosotros procedimos a dar la intervención al juzgado correccional tercera. En ese momento pasaron varias horas, de la 1 de la mañana hasta las 8 de la mañana, en donde justamente procedimos a dar la intervención al juzgado de lo que estaba sucediendo. Se presentó personal del Ministerio de la Producción, nos dirigimos hasta el lugar que se encontraba en Arocena, en donde con testigos fuimos hasta el furgón donde estaba la custodia policial de la seguridad rural, en donde seguían teniendo su posición de que no querían abrir el furgón y no iban a descender del vehículo. A ver, todo esto justamente amenazando al personal policial y al personal del Ministerio de la Producción, en donde se sentían amedrentados y desistieron de irse del lugar porque estaban en una actitud muy agresiva. Nuevamente volvimos hasta la sección, hablo nuevamente con el señor juez de Correccional Tercera y su secretario, en donde manifiesta que procedamos al arresto, que emitamos una orden de allanamiento al vehículo y que procedamos al arresto de tres personas que se encontraban oponiéndose a la resistencia de la autoridad pública y no querían que nosotros en ningún momento verifiquemos la mercadería con el Ministerio de la Producción y el personal policial. Emitimos la nota correspondiente donde nos faxearon la orden de allanamiento y la orden de detención. Llegamos al lugar nuevamente con testigos, traumatólogo, personal de los Pumas, seguridad rural, se encontraba la comisaría también de Arocena, y procedimos al arresto con testigo y filmación de estas tres personas y el secuestro del camión. Una vez en esta sede policial, procedimos a verificar y fiscalizar el camión anteriormente nombrado, en donde se observa la anomalía de la mercadería, que se encontraba en descomposición en algunas partes del camión, pescado con vísceras, pescado fuera de medida, pescado fuera de especie, de lo que no figuraba en guía, y figuraba pocos kilos a lo que correspondía el furgón. Personal del Ministerio de la Producción se comunica con el ministro y con el secretario, en donde tomaron su diligencia correspondiente. Nosotros siempre estuvimos respaldando al Ministerio de la Producción, como yo también, para el trabajo correspondiente. Y procedieron al descomiso de la mercadería total, que hay una suma de alrededor de 2.700 kilos de pescado. ¿Se sabe de dónde son, de oriundos? El camión es oriundo de Santa Fe Capital y viene de Rosario, de Pueblo Esteri y de Barrancas. ¿Y dónde cargó? En Pueblo Esteri y en Barrancas. Se dirigía a Santa Fe. Tenemos tres arrestados en la alcaldía de la Unidad Regional 15, en donde está a disposición del juzgado de Correccional Tercera. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante con lo que se decomisa? La descomisación estuvo el traumatólogo acá de Coronda, justamente con el Ministerio de la Producción, optaron para el descomiso porque se encuentra en descomposición.